consagrarnos a su inmaculado corazón. Nuestra madre desea que todos nos consagremos a su corazón. Y este próximo 13 de mayo es la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y fue ahí, en Fátima, Portugal, donde nuestra madre mostró por fuera de su pecho su inmaculado corazón. Como lo hizo el Señor Jesús cuando le muestra a Santa Margarita María de Alacoque, allá en Francia, en Paray-le-Monial, le muestra por fuera su sagrado corazón. Y ahora, en las apariciones, a los tres pastorcitos, la Virgen, así, en esta postura, es que ella abre sus manos y les muestra por fuera su corazón materno, que está rodeado por una corona de espinas y está sangrando. Y cuando los niños ven, se impactan y le preguntan: madre, ¿por qué tu corazón sangra? Porque los hombres no dejan de ofender a Dios, y todas las ofensas que se cometen en el mundo contra el sagrado corazón de mi Hijo me las hacen a mí. Por eso mi corazón también está sufriendo la pasión permanente de mi Hijo. Y he bajado del cielo para mostrarles mi corazón, porque quiero que todas las almas entren, se consagren al refugio de mi inmaculado corazón. Porque muchas almas se están perdiendo en el infierno. Y es cuando la Virgen lleva a los niños al infierno y les muestra la cantidad de almas que se están condenando. Y los niños se asustan y le dicen: madre, ¿por qué tal cantidad de almas? Porque los hombres se han vuelto egoístas y ya no ofrecen sacrificios a Dios por la conversión de los pecadores. Por eso he bajado del cielo por voluntad de Dios, para darles mi corazón de madre, como un refugio seguro, para evitar que las almas se condenen. Por eso, papás, consagren, consagren, maestras, consagren a los niños al inmaculado corazón de María. No tengan miedo, porque está en juego la salvación. Consagra a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a los enfermos. La Virgen ha prometido: no importa qué tan pecador sea ese hijo mío, si tú me lo consagras a mi corazón de madre, yo me encargaré de él. Yo me encargaré. Porque si esa alma queda dentro de mi corazón, yo le voy a dar gracias especiales y lo voy a ganar para el cielo. Por eso es tan importante la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y en este mes de mayo es el mes para que las familias se consagren y le ayudemos a la Virgen a que mayor número de familias en el mes de mayo se consagre al Inmaculado Corazón de María. Pero la Virgen también pide la consagración de los niños. Y qué mejor que ustedes ya los tienen ahí, consagrárselos a la Virgen. Deben ser valientes, no tengan miedo. Conságrenlos. Y los niños responden a la llamada de nuestra Madre Santísima. Vamos a dejarle aquí la imagen de nuestra Madre, que nos va a acompañar durante esta clase. En nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en este mes dedicado a nuestra Madre Santísima, queremos colaborar con ustedes para que mayor número de familias se consagren al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima. En este mes de gracia, un mes especial donde el cielo se abre por la intercesión de nuestra Madre Santísima, para que también los jóvenes, los adolescentes, los niños, todos queden consagrados a ese corazón materno e inmaculado. Sí, Madre, queremos colaborar contigo. Queremos ser instrumentos para motivar a las almas en este mes, para que nadie quede fuera de ese corazón que tanto nos ha amado. Queremos estar y vivir en el seguro refugio de tu Inmaculado Corazón, nosotros y nuestras familias y todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, enfermos y bienhechores. A todos los consagramos a tu corazón materno. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos al himno cristológico. Himno cristológico. Hay dos himnos cristológicos. El de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y este segundo himno cristológico. Himno cristológico. El primero está en Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y este que ahora nosotros vamos a estudiar está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al versículo 20. Colosenses 1, del 15 al 20. San Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos da dos himnos cristológicos. Ahora escuchemos este primer himno. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo lo ha creado Dios, por Cristo y para Cristo. Cristo existe antes que todas las cosas, y todas tienen en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte, y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Esta es la belleza de este himno cristológico. Estos himnos cristológicos, los primeros cristianos que iban a ser bautizados, se los tenían que aprender de memoria.
Incluso hay tradiciones que dicen que los cantaban, tanto el de Filipenses como el de Colosenses, y los utilizaban en las asambleas litúrgicas y principalmente en la liturgia bautismal. Los catecúmenos los aprendían de memoria y eran dos himnos famosísimos que hoy son motivo de estudio. Volvamos al versículo 15. Cristo, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, de Dios Padre. Como Él mismo lo dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús, mirando a Felipe, le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? ¿Y que mi Padre y yo somos uno mismo? El que recibe al Hijo, recibe al Padre, y el que recibe al Padre, recibe al Hijo. Por eso Jesús vino a manifestarnos y mostrarnos el rostro del Padre. Por eso dirá: todo lo que me ven hacer a mí, lo aprendí de mi Padre. Y todo lo que les digo, cada palabra, no la digo por cuenta propia, sino son las palabras que mi Padre me pide que les comunique. Porque el Padre y yo somos uno. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Atención aquí. Jesús es el primogénito, el primero de toda criatura. Cuando el Padre Eterno iba a crear a Adán, el primer hombre, ¿quién fue el modelo y el prototipo? El modelo y el prototipo fue Jesús. Porque en el plan eterno de nuestro Padre ya estaba planeada la encarnación del Verbo. En los planes de Dios ya existía el Verbo encarnado y la Inmaculada. Dios todo lo tenía previsto. Entonces, cuando el Padre se dispuso a diseñar a Adán, el modelo, el prototipo fue Jesús. No al revés. Jesús es el primero de toda criatura. Y eso lo está afirmando el himno cristológico. El primogénito, el primero de toda criatura. Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Todo cuanto existe en el universo, el Padre lo creó para su Hijo. Todo lo que existe, visible e invisible, en el cielo y en la tierra, es el regalo del Padre a su Hijo amado Jesucristo. Y no solo lo hizo para el Hijo, lo hizo por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Por eso todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, todo cuanto existe tiene el sello, la marca de origen. ¿Y saben cuál es la marca de origen? Made in Jesucristo. ¿Ya se vieron en su frente el sello? ¿Sí? ¿Ya se vieron en su frente el sello? Ahí dice: Made in Jesucristo en todos. Mira, aquí yo lo puedo leer en Felipe: Made in Jesucristo.
Aquí me preocupa, está algo borroso. Eso es de preocuparse. Si todos pudiéramos leer en nuestra frente, dice, esto pertenece a Cristo. Porque el Padre te creó en su Hijo Jesucristo y para Jesucristo. O sea, le pertenecemos. Estamos cristificados. Porque fuimos creados en el Hijo y para el Hijo. Esa es la razón de tu existencia. ¿Sabes para qué existes? Para agradar a Jesucristo. Tu vida en la tierra es para hacer sonreír a Jesús. ¿Cuántas veces al día hace sonreír a Cristo? ¿Cuántas veces lo agradas? Porque todo ha sido creado por Él y para Él. Pues Él es el principio, el origen, el primogénito de toda criatura. Cuando el Padre creó a los ángeles, los creó en el Hijo y para el Hijo. Todos los ángeles fueron creados en Jesús y para Jesús. Cuando creó a los hombres, los creó en Jesús y para Jesús. Cuando creó los animales, los creó en Jesús y para Jesús. Cuando creó las estrellas, los planetas, las galaxias, el Padre los creó en Jesús y para Jesús. El mar, el cielo, la tierra, las flores, las plantas, las frutas, el viento, el calor, el frío, el día, la noche, todo lo creó el Padre en el Hijo y para el Hijo. Toda la creación es el regalo que el Padre le hizo a su Hijo Jesucristo. Toda la creación, ¿a quién le pertenece por derecho? A Jesús. ¿Quién se la regaló? El Padre. ¿Y por medio de quién la creó? De Él mismo. Con la palabra del Hijo, porque Él es el Verbo de Dios, Él es la palabra. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre? Jesús. Jesucristo. Por eso es tan absurdo, tan aberrante y vergonzoso decir que nuestro origen es el simio, o que somos un anfibio evolucionado, o que somos polvo estelar, o un cúmulo de energía cósmica. Y dice la teoría darwiniana, teoría, son teorías llenas de mentira, de la falsa ciencia. Esto es ciencia divina, esto es palabra de Dios, esto es verdad absoluta. Nuestro origen no es el chango, es Jesucristo. El Padre no nos creó en el simio, ni para el simio, ¿no? Esas son teorías que van en contra de la verdad revelada en la palabra de Dios. Es una ofensa al Padre. Ahora resulta que mi origen ya no es Dios, ni Cristo, sino el mono evolucionado. Y ahí andan enseñando eso en los libros de biología a los niños en las primarias. Una sarta de mentiras. Eso viene de la falsa ciencia. ¿O ustedes vienen del chango? ¿O ustedes son un anfibio evolucionado? ¿O son polvo estelar? ¿O son un cúmulo de energías cósmicas? Somos imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, cuyo prototipo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios es clara. En Él pues fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles. Por eso los científicos, cuando hacen con el microscopio un nuevo descubrimiento y ven que esa célula tiene vida, se maravillan. ¿Y por qué tiene vida?
Porque tiene vida. ¿Por qué tiene vida una célula? Porque Dios ya la había creado. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y donde quiera, en una partícula, en una célula, donde los científicos encuentran vida, esa vida ¿a quién pertenece? A Jesucristo. Él es la vida, Él es el origen de toda vida. No es que esa vida surgió de la nada, no. Fue creada por el Padre esa célula. Lo visible y lo invisible, lo del cielo y de la tierra, todo ha sido creado por el Hijo y para el Hijo. ¿Ya ven por qué una célula tiene vida? Porque tiene la vida del Hijo de Dios, porque Él es la vida. ¿El agua tiene vida? ¿Por qué? Porque es la vida del Hijo de Dios. ¿La tierra tiene vida? ¿Es fecunda? ¿Florece? ¿Da frutos? ¿Por qué? Porque está impregnada de la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué una madre es fecunda y da vida? Y puede engendrar un niño porque está impregnada de la vida del Hijo de Dios, Jesús. La vida en los animales, la vida en las plantas, la vida en los mares, la vida en los cielos. ¿El sol tiene vida? ¿Y cuál es el origen de su vida? El Hijo de Dios, Jesús. ¿Tú tienes vida? ¿Y cuál es tu origen? Jesucristo. Entonces puedo decir, yo existo en Jesús, por Jesús y para Jesús, sí. Entonces soy cristológico, sí, le perteneces. No hay nada creado que el Padre haya hecho que no lo haya hecho en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Todo tiene el sello de Jesucristo. No se les olvide. Todo. Por eso una planta está llena de vida, un árbol, el pasto, la tierra, el agua, el aire, el sol. Todo nuestro ecosistema está lleno de la vida de Dios. Por eso hay tanta fecundidad. Porque se reproduce la vida de Jesús en toda la creación. ¿Vamos bien? Entonces la vida es cristocéntrica, es cristológica. También fueron creados en el Hijo los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. ¿De qué está hablando San Pablo? De los nueve coros angélicos. Dígame el primer coro angélico. Serafines. Segundo, querubines. Tercero, tronos. Cuatro, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles custodios. No, 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 nosotros no somos ángeles. No, pero después. No, 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 no. Primero los hijos, en segundo plano los ángeles, porque ellos no tienen la dignidad de hijos, nosotros sí. ¿Sí? ¿Cuántos coros? Nueve coros angélicos. Y todos los nueve coros angélicos, presididos por San Miguel Arcángel, fueron creados por el Padre Eterno en su Hijo Jesucristo. En el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. ¿Queda esto claro? Ese es el origen de Satanás. O al Hijo. Y no quiso postrarse ante el Hijo. Y no quiso reconocer la divinidad del Hijo encarnado. Por eso se sublevó, se rebeló, perdió el cielo y se convirtió en un demonio.
y arrastró un tercio de ángeles al infierno, a la condenación eterna. Porque no quiso aceptar los planes divinos. Porque él quería estar por encima del Hijo. Y al querer estar por encima del Hijo, quiere estar por encima del Padre. Porque él quería el trono de Dios. Porque estaba lleno de soberbia y de envidia contra Jesucristo y contra la Santísima Virgen María. Aun cuando la Virgen no existía materialmente en la tierra, pero ya estaba en los planes divinos. Y cuando el Padre les habló de la Inmaculada y que en ella su Hijo se encarnaría, él no aceptó el plan divino. Movido por los celos, la envidia, el orgullo, la soberbia, se subleva contra el Padre. Y San Miguel Arcángel tiene que verse en la penosa necesidad de expulsarlo del cielo para siempre, a él y a todos sus seguidores que perdieron la belleza angélica para convertirse en demonios deformes, en seres sin identidad. Andróginos, seres andróginos, sin identidad. Y todas las almas que se condenan también son como ellos. Seres andróginos, sin identidad. Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Subrayen el himno cristológico. Todo lo ha creado el Padre por Cristo y para Cristo. Cristo existe antes que todas las cosas, porque Él es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la Santísima Trinidad. Por eso Cristo existe antes de la existencia del universo, antes de los ángeles. Antes de todo, porque Él es Dios. Cristo existe antes que todas las cosas, y todas tienen en Él su consistencia. ¿Ya escucharon? Todas las cosas tienen en Cristo su fundamento. Por eso la vida florece en todo el planeta. ¿El mar está lleno de vida? Sí. ¿La tierra está llena de vida? Sí. ¿Los cielos están llenos de vida? Sí. ¿En los desiertos están llenos de vida? Sí. Dos lados. No hay un solo punto de la tierra donde no haya vida. Algo produce, porque todo ha sido creado por el Hijo, en el Hijo y con el Hijo. Entonces todo tiene el origen de esa vida divina. Y si la creación se sostiene y las tierras dan su fruto y los mares y florece la vida aquí y allá y más allá y a la vuelta del mundo, esa fecundidad, esa fertilidad se fundamenta en Jesucristo. Porque Él es la vida. Él es el origen de todo. Él es el cimiento. Todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Semejante cabeza tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos miedo, confiamos en Él, porque el Señor protege su iglesia. Él es la cabeza, y todo el que atente contra la iglesia, ¿a quién se está enfrentando? A su cabeza, a su fundador, a su origen, al mismo Jesucristo. Somos su cuerpo místico. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio de todo. Él es el génesis de todo. El primogénito de todos los que triunfan sobre la muerte. Por eso tiene la supremacía sobre todas las cosas, porque todo le está sometido, porque el Padre sometió todo el universo a su Hijo Jesucristo. Todo le pertenece. Dios, en efecto,
tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud. ¿En quién está toda la plenitud? En Jesús. Toda la plenitud es Cristo mismo. Nuestro Señor, nuestro Redentor, Él es la plenitud. Y por medio de Él, el Padre reconcilió consigo todas las cosas. Por el pecado, todos estábamos destinados a la condenación eterna, al infierno. Pero el Padre nos amó tanto que nos envió a su Hijo. Y por medio de su Hijo, mediante su pasión, mediante su muerte en la cruz, en el Calvario, y la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, nos reconcilió, hizo las paces y nos abrió la gloria de nuevo. En Él hemos sido reconciliados. Todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, por medio de su Hijo trajo la paz, por medio de su sangre derramada en la cruz. Es una belleza el himno cristológico. Estos himnos están para estudiarlos, meditarlos, repasarlos y compartirlos a los jóvenes. Y vean cómo termina: por medio de su sangre derramada en la cruz, cruz gloriosa, cruz bendita de nuestro Señor Jesucristo. Allá está la astilla de la cruz. Tráela, por favor. Mañana es día de la Santa Cruz. Recibirla, recibirla en este relicario de oro. La astilla donde murió nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Esta astilla que muchos de ustedes la han tenido en casa, ¿verdad? Y la han llevado a sus enfermos. Esta astilla nos acompañó toda la peregrinación, ¿verdad, Erika? Y al final ellos se la trajeron. Y como la cuidaron muy bien, se quiso ir con ellos a su casa una semana. ¿Verdad? Es un privilegio tener un pedacito de la cruz de Cristo aquí entre nosotros. Es una gracia. Y mañana la vamos a venerar. Nos postraremos ante ella, la besaremos. Pero ustedes deben hacer lo mismo mañana en sus casas. Deben tomar el crucifijo y dárselo a besar a sus hijos. Y hacer una lectura bíblica. Hacer una reflexión sobre el valor de la cruz y contar la historia del hallazgo de la cruz, cómo la encontró Santa Elena de la Cruz. Por eso se le dice de la Cruz, no se apellida de la Cruz. Ese apelativo se lo dio la Iglesia a esta gran santa, la mamá del emperador Constantino, Elena, la emperatriz de Roma, una santa, una mujer de Dios, que anhelaba ir en peregrinación a Tierra Santa. Ella quería ir con Pepe González, pero no tuvo esa dicha. Entonces Santa Elena, alrededor de sus 70 años de edad, emprende su primera peregrinación a Tierra Santa. Y cuando ella está en la cima del Calvario, orando y meditando la pasión, ahí el Espíritu Santo le revela dónde está la cruz del Señor. Entonces pide a los soldados que la acompañaban, como emperatriz de Roma, que abra las mazmorras, esas cavidades subterráneas, donde los soldados romanos iban arrojando las cruces a través de los siglos. Y ahí estaba la cruz del Señor. Pero había cientos de cruces, cientos, cientos. Habían pasado ya 3 siglos
de la muerte del Señor. Entonces, cuando abren, Santa Elena ve tantas cruces, cientos de cruces, que le dice al Señor: ¿y cómo voy a saber cuál es tu cruz si aquí hay cientos y cientos de cruces? Entonces el Espíritu Santo le inspira que vaya por un ciego. Entonces ahí en Jerusalén trajo un ciego y le pidió al cieguito que fuera tocando, testeando al paso, todas las cruces que encontraba. Y cuando toca la cruz del Señor, recupera la vista. El ciego eufórico, todos los que fueron testigos ante el milagro, acto seguido va y trae un leproso, le pide al ciego que se calle, que se quede ahí, que no diga nada. Entonces trae al leproso todo cubierto de lepra y le pide que vaya testeando las cruces. Y cuando toca la cruz del Señor, sana súbitamente su piel nueva. Y el leproso y el ciego están eufóricos. Aquel hombre ya ve. Y aquel hombre está limpio. Le ha desaparecido la lepra. Entonces Santa Elena le avisa al obispo de Jerusalén, San Macario. El obispo Macario, San Macario, un santo. San Macario era el obispo del siglo III. Y estaba en la basílica del monte Sion, en Jerusalén. Entonces le avisan, por medio de Santa Elena, que ha encontrado la cruz de Cristo y que se la va a llevar en procesión. Entonces el obispo sale a recibir la cruz del Señor. Y viene Santa Elena entre cánticos, alabanzas, por las calles de Jerusalén. Y cuando llegan a la presencia del obispo San Macario, en los grandes atrios de esa basílica, el obispo ya está de pie esperando la reliquia de la cruz de Cristo. Pero en ese momento viene del otro lado entrando un cortejo fúnebre, porque en esos días había muerto un joven en Jerusalén. Y la mamá y los hermanos lo llevaban, el cuerpo presente de aquel muchacho, para que el obispo celebrara la misa. Entonces el obispo ve venir por un lado con Santa Elena, el leproso sanado, el ciego que ya ve, y el cortejo fúnebre. Entonces pide a los que llevaban la cruz que la acuesten en el suelo. Y pide a los hermanos del joven que ya se ha muerto, sáquenlo del féretro. Imagínense el impacto. Y coloquen a su hermano sobre esa cruz. Ellos inmediatamente obedecieron las indicaciones del obispo San Macario. Entonces los hermanos toman el cuerpo de su hermano difunto y en cuanto lo recuestan sobre la cruz de Cristo, resucitan, como Lázaro. Fue el tercer milagro. Entonces el obispo notifica todo Jerusalén y empiezan a traer toda clase de enfermos y empiezan las sanaciones. Y también traían a los endemoniados y al solo contacto con la cruz de Cristo quedaban exorcizados. Interesante, ¿verdad? Entonces Santa Elena va a partir la cruz en tres partes. Una parte para que se quede con el obispo San Macario en Jerusalén. Otra parte se la llevan los misioneros. Y otra parte se la lleva ella a Roma, donde levanta la Basílica de la Santa Cruz, donde hasta el día de hoy se conservan algunos fragmentos, algunos leños de la cruz de Cristo. Y ahí está el INRI, está un clavo en esa Cámara Santa, en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz, que mandó construir Santa Elena. Y de ahí se desprendió un pedacito, que es el que traigo aquí. ¿Ven? Santa Elena nos lo mandó.
El Señor no lo mandó. Entonces esto está certificado por Roma. Yo tengo los escritos que llegaron de la Santa Sede, todo oficial, porque es un tesoro de la Iglesia. Entonces hizo un segundo documento aquí, y el día que se entregó lo firmaron dos sacerdotes como testigos y hubo una celebración eucarística. Y luego se hizo un tercer documento. Todos esos documentos notariados y firmados y avalados los tiene un servidor, bien resguardados. Solamente saben las personas que lo deben saber cuando yo fallezca. Ellos saben dónde está eso. Entonces pasará a manos de ellos. Porque esto no puede perderse. ¿Queda esto claro? Son reliquias de la pasión del Señor. Y no es cualquier reliquia. Es la reliquia de las reliquias. Porque está impregnada de la sangre del Señor. Es una reliquia de primer grado. En ella murió nuestro Señor. En ella selló nuestra redención. Y tenerla entre nosotros es un honor. Amén. Amén. Y mañana es el día de la cruz. Porque fue precisamente un 3 de mayo que Santa Elena la encontró. Y por eso el Papa decretó que todos los días 3 de mayo es el día de la cruz. Y allá en la Basílica de la Santa Cruz hay una gran fiesta en Roma. Y también hay una gran fiesta en el Santo Sepulcro. Porque ahí donde se encontró la cruz hay dos capillas. Y en la parte más honda de la mazmorra, donde se encontró la astilla, la cruz, está el altar de Santa Elena. Y hay una escultura de Santa Elena abrazando la cruz. Porque la Iglesia la homenajea, honra a la que la encontró. Y ahí se celebra una misa muy especial el día de mañana. ¿Queda esto claro? No solo es el día del albañil. Está muy bien que sea el día del albañil. Porque los obreros, los albañiles, los trabajadores de la obra, en toda obra arriesgan su vida. Y cuando construyen esos megapuentes, muchos mueren. Cuando construyen los grandes rascacielos, muchos mueren. Cuando construyen los túneles, muchos mueren. Entonces muchos obreros, muchos trabajadores de la construcción mueren. Otros quedan mutilados. Por eso, ellos colocan, cuando empieza la obra, una cruz. Y consagran la obra a la protección de la Santa Cruz. Por si llegan a morir o se accidentan, o caen de un piso, tercer piso, y quedan inválidos o fracturados, o pierden una extremidad, o mueren, ellos están consagrados a la cruz. O sea, es un acto sublime. Ellos van y bendicen la cruz, la llevan al sacerdote, y luego la colocan en una parte vistosa, y cada mañana cuando van a comenzar sus trabajos de albañilería, se santiguan delante de la cruz y le piden protección. Señor, estamos arriesgando nuestras vidas en estas obras. Si llego a morir, que tu Santa Cruz me guarde para el cielo, para vida eterna. Mi amigo Jesús Guaracha murió hace unos años. Él en muchas obras era el maestro de la electrificación. Y había terminado su jornada, ya cansado, a eso de las 6 de la tarde. Y él siempre supervisaba. Entonces uno de sus trabajadores, que estaba en la cima de un andamio, estaba terminando de colocar las últimas lámparas.
Entonces, como ya era hora de irse y estaba cansado, él siempre subía con su arnés. Es más, él era el que checaba que todos los trabajadores trajeran su arnés, porque trabajaba de las alturas. Y si hay un resbalón o falla el andamio, ellos quedan colgados y protegen sus vidas. Entonces él subió rápido y se le olvidó su arnés. Y cuando estaba ya con el otro supervisando, falló el andamio y ahí murió. ¿Ve? Hay muchos accidentes, mueren, muchos obreros mueren. También un joven arquitecto, amigo mío, de 30 y tantos años, estaba en la obra, en el tercer piso, en obra negra, se asomó para ver el muro y al poner el pie se fracturó ahí el ladrillo. Y así cada rato nos enteramos de accidentes en las obras. Muchos mueren en las obras. Por eso ellos ponen la cruz, para consagrar sus vidas a la protección de Dios. ¿Queda esto claro? Ellos también honran la cruz de nuestro Señor. Por eso cuando hacen los grandes puentes, esos que atraviesan los mares y lagos y ríos y cañadas profundas, cuando llegan los ingenieros y los arquitectos ya con toda la obra para empezar, colocan una cruz, porque saben que van a morir muchos y muchos van a caer, y ellos arriesgan sus vidas por todos nosotros. Por eso cuando tú pasas por un puente dices, ay, qué suave, qué bonito, pero no te imaginas cuántos trabajaron ahí y cuántos murieron y cuántos se accidentaron, perdieron las vidas muchos. Entonces está la cruz de Cristo protegiéndolos a los trabajadores de la obra. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, como ya llegó aquí, se las voy a pasar para que la besen. ¿Quieren honrarla? Y ya es hora, ¿verdad? Siento pesar por los de FIA TV, pero vamos a hacerles un acercamiento para que vean el relicario. Aquí está, dentro de este relicario de oro, un fragmento, una pequeña astilla, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y si no podemos compartírselas físicamente, se las compartimos, pues, virtualmente. Y a nombre de ustedes, yo la beso, por ustedes y por sus enfermos. Venérela. Vayan a darle del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en verdad son innumerables tus bendiciones y las gracias que continuamente estás derramando en nuestras vidas. Gracias por hacernos partícipes de la astilla de tu Santa Cruz. En este mes de mayo, consagrado y dedicado a nuestra Madre Santísima, nos consagramos a su Inmaculado Corazón, nosotros y nuestras familias. Te consagramos nuestra ciudad, te consagramos nuestro México querido, te consagramos el continente de la esperanza y te consagramos los 5 continentes de la tierra, para que todos los hombres, en virtud de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, queden consagrados al seguro refugio de tu Inmaculado Corazón. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.